como siempre, ¿no? Todo este tipo de crisis, al final lo que sí que conllevan es también una oportunidad, ¿no? De cambiar un poco de alguna forma algún aspecto de cara a futuro, ¿no? Y en este caso concreto, además, tenemos pues la señal, ¿no? Que nos está marcando también Europa, con esos fondos de reconstrucción que esperemos que acaben llegando y en los cuales pues se determina como unos grandes objetivos, ¿no? A nivel europeo, tanto lo que es el tema de la energía, del cambio climático, de la energía verde, de la economía circular, y hacia ahí tenemos que intentar ir. Es cierto que esto es son medidas muy transversales que afectan a muchas consejerías, pero también desde el ámbito de las obras públicas se pueden hacer cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues relacionadas con el cambio climático de cara a futuro, en nuestras aguas, en nuestros puertos, en nuestras carreteras, intentar buscar de alguna forma también oportunidades, ¿no? De negocio en el mundo de la energía renovable y en el mundo de la energía limpia, e intentar pues dirigir a Cantabria o ser pionera a Cantabria hacia este tipo de medidas. Yo creo que tenemos que aprovechar que puede llegar dinero en ese sentido para, de alguna forma, además de seguir con nuestros planes, ¿no? En otros ámbitos, intentar articular medidas conducentes hacia este tipo de Mire, cuestiones. pues Por ejemplo, en materia de aguas, yo creo que todos hemos visto las inundaciones que ha habido, ¿no? El año pasado en diferentes puntos de Cantabria. Es una problemática que está ahí y que probablemente esté en incremento, porque el cambio climático ha venido para quedarse. Y lo cierto es que tenemos que intentar impulsar medidas de recuperación de las aguas, de los ríos, de recuperación de los ríos, en el sentido de dejar que se expandan en determinadas zonas previas a las ciudades y proteger, a su vez, aquellos núcleos urbanos, de tal forma que las aguas inunden terrenos que de alguna forma no tienen un valor humano, no tienen un valor de construcción, no tienen un valor de vidas, ¿no? De gente que esté viviendo en ellos, y sin embargo eso no, ayude a frenar la velocidad del río y ayude también a facilitar, ¿no? Que no se inunden otras zonas aguas abajo. Esa es una de las medidas en las que ya estamos trabajando, ya veníamos trabajando ya el año pasado, pero que desde luego vamos a intentar impulsar de aquí a futuro. Tenemos un plan de carreteras que de alguna forma venimos manteniendo, cada 4 o 5 años se va modificando, toca ya empezar a modificarlo el próximo año para tener el siguiente plan de carreteras en esta legislatura, pero lo cierto es que todavía tenemos un plan de carreteras vigente en el cual vienen muchas actuaciones, efectivamente, ya no tanto de nuevas carreteras, que hay alguna, que hay alguna muy importante como la que, por ejemplo, el eje que estamos construyendo en estos momentos que conecta la S10 y la S20, es decir, que conecta la salida de Guarnizo, ¿no? El polígono de la Cerrada con el polígono de Guarnizo, con el polígono de Morero y todo eso con la autovía S30, desde la cual se puede ir uno hacia Bilbao, hacia Torrelavega o hacia la Meseta, que creemos que es una infraestructura fundamental porque hay un polígono, había un polígono en mitad ahí de Cantabria, en mitad de la bahía, ¿no? Como era el polígono de Guarnizo, que tenía unos accesos pésimos, ¿no? Hasta que ya hace unos años se hizo una primera fase que fue la de crucero de Boo. Posteriormente hemos hecho una segunda fase que lo que daba lugar es a poder ir a la trasera de ese polígono. Había otro polígono que era el de Morero, que estaba justo detrás y que para ir de polígono de Morero al polígono de Guarnizo, estando separando nada más 100 metros en línea recta, había que dar un rodeo de 6 kilómetros. Esto era incomprensible, ¿no? Hemos actuado ya ahí, en ese tramo concreto, haciendo una estructura que ha sido bastante costosa y vamos con una tercera fase que es cruzar un puente que cruza la ría de Solía para poder conectar además con la S30 y que todo el tráfico de camiones no tenga que atravesar Guarnizo, sino que vaya directamente hacia su destino natural. Lo cierto es que es una actuación muy potente. Estamos hablando que entre las tres fases van a ser unos 18 millones de euros de obra, que para lo que es Cantabria y para lo que es hoy en día, pues es muy importante, pero que creemos que estos tipos de actuaciones son fundamentales. Habrá también actuaciones fundamentales, pues ¿dónde? En Viveda de Guales, otra carretera fundamental, también nueva, o en su momento en la conexión con la Pasiega. Si queremos crear un polígono industrial tan potente como la Pasiega, tiene que tener una comunicación propia y un enlace propio con la autovía, ¿no? En ese sentido, son actuaciones que son de un carácter más productivo, ¿no? Que de alguna forma buscan un poco el desarrollo económico de Cantabria. Y luego, por otra parte, están otro tipo de actuaciones que van más ligadas a accesos a determinados núcleos de población que siguen todavía con unas condiciones pues bastante, bueno, pues bastante penosas, ¿no? En cuanto a sus recorridos, en cuanto a sus anchuras, en cuanto a su firme. Comentabas antes, ¿no? Que efectivamente antes ibas a otra comunidad autónoma y se veía la diferencia. Acabamos ahora mismo de terminar las obras de una obra también muy importante como es el puerto de Estacas de Trueba, que nos hemos gastado pues casi 6 millones de euros. Ahora mismo se va por Estacas por la parte cántabra, llegas a Castilla y León y casi parece que estés en otro mundo, ¿no? Casi parece que estés en otro territorio. Lo cierto es que sí es cierto que estamos dando un impulso todavía a las carreteras autonómicas y evidentemente también es cierto que lo que hay que hacer sobre todo a partir de ahora es gastar
gastar un poco más en conservación, en mantenimiento, en intentar que de alguna forma esas carreteras que tanto han costado ahora no se vean con el paso del tiempo desfiguradas, ¿no? Pues por problemas de firme, o por problemas de señalización, o por problemas de pintura, ¿no? Ahí tenemos varios contratos en marcha y de esa forma pues vamos poco a poco intentando mantener el estado correcto de nuestras carreteras. Sí, bueno, vamos a ver, ahí hay que decir que se construyó con ese plan de puertos ya el puerto de Laredo, un puerto fundamental, ¿no? Yo creo que en la cornisa cantábrica, que es cierto que en sus primeros momentos le tocó, tuvo mala suerte, le tocó los años justo de la crisis, justo cuando comenzó, y además una obra, la más de infraestructura probablemente de mayor volumen económico, con una concesionaria que además entró en crisis derivado de esa situación económica, y que eso pues ha dado lugar a que, bueno, pues a que haya que ha habido que hacer pues una serie de operaciones ahora de rescate de esa concesión y de ponerla de alguna forma en manos de la administración pública. Lo cierto es que en estos momentos el puerto de Laredo está yendo muchísimo mejor, está generando, que es para nosotros lo más importante, está generando ya actividad, está generando empleo, tanto desde el ámbito propio, de alguna forma, de las embarcaciones, con una marina seca, que si antes tenía, una marina seca es un edificio en el cual, pues de alguna forma sirve un poco como almacenamiento de embarcaciones en invierno y como lugar para poder efectuar labores de mantenimiento, ¿no?, de las embarcaciones. Hay que decir que ha habido días en donde el travel lift para sacar las embarcaciones había lista de espera, es decir, no daba abasto para poder efectuar el trasiego de embarcaciones para la marina seca, donde la marina seca contaba con 30 o 40 embarcaciones que casi llenaban la superficie disponible. Es decir, donde tenemos ahora mismo dos talleres que acabamos de sacar a concesión y que ya tenemos varios interesados en ellos, es decir, donde tenemos también un chiringuito, ¿no? Bueno, un asador que se ha establecido recientemente y que ya está generando en verano 24 puestos de trabajo, donde tenemos otra concesión para otro segundo establecimiento de hostelería y donde ya hay también interesados en él. Bueno, yo creo que de alguna forma se empieza a ver actividad, se empieza a generar movimiento económico y al final para nosotros eso es lo importante, porque para nosotros las obras públicas lo que tienen que ser es catalizadores del dinamismo económico de una región, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. A partir de ahí, evidentemente vamos siguiendo con el tema del puerto de Laredo, intentando potenciarlo lo máximo posible, pero no hay que olvidar otras zonas. Y la zona que peor está ahora mismo en infraestructura portuaria, sin ningún tipo de duda, es la parte occidental. Así como en la parte oriental, yo creo que la cosa está razonablemente bien. En la parte también de la Bahía de Santander, pues hay un puerto como Marina del Cantábrico, que también tiene muy buenas condiciones. Sin embargo, en la parte occidental lo que hay son puertos muy pequeñucos, con muy pocas embarcaciones. Hemos estudiado la demanda en general, ¿no?, de todo el Cantábrico de embarcaciones. Hemos visto que los ratios de embarcaciones por kilómetro de costa, por población afectada, por tipo de villa, pues lo cierto es que en la parte occidental estaban muy por debajo del estándar necesario, ¿no? A partir de ahí elaboramos un proyecto como es el puerto de San Vicente de la Barquera, que creemos que es fundamental para el desarrollo de esa parte occidental de Cantabria. Y lo cierto es que estamos ahora mismo pues esperando pues la resolución judicial correspondiente, porque fue alegado por parte en concreto de Arca, y hasta que no haya una resolución judicial a ese respecto, pues no podemos continuar, ¿no?, con unas obras que creemos que son fundamentales y que además impactan menos que lo que probablemente hay ahora, que es una diseminación, ¿no?, de embarcaciones por toda la bahía. Viene un francés, tira el ancla sobre una zona arenosa de especial valor. Encima ni siquiera puede ir a gastar a cenar en San Vicente con su gastronomía, porque resulta que no tiene posibilidades, ¿no?, de atracar, poder salir, entrar, salvo que vaya por la parte pesquera. Bueno, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Los puertos, además de la parte deportiva, han tenido también una incidencia muy importante en la parte pesquera. Y ahí he de decir que ya en estos momentos estamos francamente bien. El año pasado se batieron todos los récords en cuanto tanto a volumen de capturas como sobre todo, que es lo más importante, en cuanto a cantidad económica de las mismas, con valores récord en Santoña, en Laredo, bueno, pues en general en San Vicente. En San Vicente hicimos un dragado en roca fundamental para la viabilidad del puerto. Este año están incrementándose mucho las capturas de barcos, sobre todo gallegos y asturianos, que están yendo a San Vicente de la Barquera a descargar a la lonja correspondiente. Bueno, yo creo que ahí la verdad es que hemos hecho muchas obras, se ha asegurado muchísimo, ha sido nuestra preocupación máxima asegurar el tema de los dragados, el tema de cómo llegar, ¿no?, a nuestras dársenas en las condiciones más seguras posibles. Las embarcaciones cada vez tienen mayor capacidad y por lo tanto tienen cada vez mayor calado, y eso significa que también tenemos que adecuarnos, ¿no?, a esas características. Sí, por supuesto que sí, evidentemente no es nuestra obligación, ¿no?, el que así sea.
Y en estos momentos, primero tenemos una autovía del agua ya en funcionamiento, que lo que nos permite es trasvasar agua de determinados sitios con mayor potencialidad y menor gente, como pueda ser, por ejemplo, pues, el Deva, a otros sitios en la zona oriental, donde haya menor, pues, más población probablemente y menor capacidad. Y luego tenemos el famoso tema del trasvase, ¿no? Del trasvase del Ebro hacia Cantabria, que fue anulado también por una resolución judicial firme, que se hizo firme el año pasado y que ha conllevado, pues sí que es cierto, pues a una serie de peticiones, de conversaciones con el Ministerio para poner solución, ¿no?, a esta cuestión. Hay una solución temporal, que es la que estamos ahora mismo, que es una derivación temporal del embalse del Alsa, de la cual todavía queda, pues, para suficientes estos metros cúbicos, y si haría falta se podría incluso también incrementar para este verano. Pero además estamos en tramitación con dos cuestiones clave. Por una parte, la posibilidad de hacer una transferencia, ya no bitrasvase, sino trasvase, desde lo que es el Ebro hasta Cantabria, por el importe máximo que nos permite la legislación, que son 4,99 hectómetros cúbicos, que prácticamente es lo que venimos gastando de forma anual. El año pasado fueron solo 3,6, es decir, que daría probablemente con eso para lo normal, ¿no?, de un año o tal. Y para tener garantía de futuro, tramitar además a su vez la autorización, ahí ya sí, de vía trasvase, porque lo que nos marcaría la ley, de hasta 26 hectómetros cúbicos, como se tenía anteriormente. La verdad es que han pasado ya, los 5 hectómetros cúbicos han pasado el otro día por la Junta del Ebro, en donde estaban, pues, todas las comunidades autónomas, regantes, etcétera. Y lo cierto es que todas las comunidades autónomas, salvo el caso concreto de Aragón, han mostrado su conformidad con esta medida. Los regantes, los demás usuarios, centrales hidroeléctricas, no ha puesto nadie ningún tipo de objeción, y esperamos que pueda ser una realidad, pues, probablemente el próximo mes. Sí, bueno, ahí hay que decir que a nivel de saneamiento, a grandes municipios todavía quedan dos obras fundamentales por parte de la Administración General del Estado, porque eso corresponde al Estado, son obras de interés general, como es el tema de Vuelta Austera y como es el tema de subfluvial de Santoña. Y me preocupa sobre todo mucho más esta segunda, porque ahora mismo, pues, es una obra fundamental para que toda la cuenca no vierta, ¿no?, a un lugar protegido, como en estos momentos es la zona de las marismas, y donde estamos haciendo muchísimo hincapié al Ministerio para que retome de una vez por todas la actividad. Hemos conseguido ya, muy recientemente, que firmen la orden de inicio del proyecto que llevaría a que ese subfluvial permita la depuración de todas las aguas de toda esa cuenca, de toda la cuenca de la Son, de la margen derecha del río, porque la margen izquierda sí que está solucionado, y creemos que es una obra clave. Para las obras pequeñas, que son las que más nos afectan a nosotros desde el punto de vista de comunidad autónoma, lo que estamos haciendo es, hemos establecido un plan a 3 años con una convocatoria a todos los ayuntamientos de Cantabria, en donde nos han expuesto sus necesidades, de tal forma que hemos efectuado obras pequeñas en los municipios que no tienen casi recursos y donde no pueden cofinanciar, un poco mayores en los municipios más grandes y donde sí que existe además la posibilidad de que ellos también participen con una cantidad de dinero, lo que me parece también razonable. Y que estamos hablando de aproximadamente 12 millones de euros para los próximos 3 años, que además de solventar muchos problemas, sobre todo eso de saneamiento, y también en algunos puntos concretos de abastecimientos, pues porque no le llega la presión suficiente en verano a un determinado grupo de viviendas, o porque es una tubería antigua de esas de ferrocemento, que además ya están ya totalmente denostadas y que de alguna forma, pues, tiene muchas roturas y por lo tanto, pues, se tiene que estar trabajando, ¿no?, en reparaciones constantes, o porque tengamos, pues, un problema de turbidez en las aguas por un problema, ¿no?, en los manantiales. Bueno, pues de alguna forma esos 12 millones de euros van dirigidos a todo ese tipo de obras, más los saneamientos que comentábamos, para poder intentar que de alguna forma en 3 años la situación de los saneamientos y abastecimientos en Cantabria, pues, sea mucho mejor que la que existe en estos momentos. Pues con respecto a la ley del suelo, de decir que ya acabamos de presentar justo hace escasos días nuestra propuesta de ley del suelo a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, al Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y además, pues, a partidos políticos, en el Parlamento, a colectivos sociales. Es decir, estamos haciendo de alguna forma un poco una campaña de, con esa propuesta, recabar, ¿no?, la opinión de todos los sectores, porque de alguna forma lo que queremos es que cuente con el mayor consenso posible, y desde luego estamos abiertos a ese diálogo. Lo que sí tenemos muy claros, y así va dirigida esa propuesta de ley, es que hay determinados aspectos que son claves. La primera de ellas es intentar, de alguna forma, agilizar, ¿no?, la tramitación de los planteamientos generales.
La segunda de ellas es también intentar reducir en la medida posible burocracia, introduciendo elementos como las declaraciones responsables, que de alguna forma pues en algunos ámbitos pueden tener cabida, intentar agilizar las construcciones en suelo rústico, especialmente de tipo ganadero, para que no lleven unas tramitaciones tan largas como están llevando ahora mismo. Es decir, al final es intentar agilizar, intentar beneficiar al ciudadano en su relación con la administración, reduciendo burocracia allí donde se puede, pero sin menoscabo nunca de las tramitaciones ambientales, que esas son ineludibles, ¿no? Y por supuesto totalmente necesarias, y sin perjuicio de además de intentar incrementar la seguridad jurídica, que durante muchos años pues ha sido uno de los grandes hándicaps, ¿no?, del urbanismo en Cantabria. Esos son nuestros objetivos. Vamos a hacer una ley más sencilla, yo creo que más fácil de entender y más ágil, para precisamente pues intentar beneficiar, ¿no?, tanto a los ayuntamientos en su tramitación de los planes, como sobre todo nuestro objetivo a los ciudadanos en su tramitación ante la administración pública. Esos son nuestros objetivos. Esperamos haber hecho un borrador de ley que vaya en esa línea, y desde luego pues a partir de ahora se abre pues las consultas a todos los grupos sociales, al Parlamento, a las comisiones de urbanismo, a los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, abogados, etcétera. Y esperamos poder llevar este proyecto de ley al Parlamento pues en el próximo periodo de sesiones, que empieza pues en el mes de octubre, octubre-noviembre. Ese sería un poco pues nuestra idea para intentar llevar este proyecto de ley al Parlamento. Con respecto al PROT, ese es un documento que desde nuestro punto de vista sí que requería, así como en la ley del suelo podíamos partir de alguna forma de un documento anterior en buena medida, y a partir de ahí hemos ido con estos objetivos por delante. En cuanto al PROT, pues sí que veíamos que podíamos también tirar de todo lo que sería la capa de información previa que había, porque efectivamente, como tú has comentado, se llevan muchos años haciendo muchos estudios, tampoco vamos a dejarlos de lado, no vamos a comenzar de cero, pero sí que veíamos que sobre todo en el apartado de planos y de normativa había que darle una vuelta importante. Es decir, había que de alguna forma generar un documento también, siempre con la misma línea, que fuera más claro, más conciso. Nosotros fuimos redactores en su día del plan de ordenación del litoral, y de alguna forma pues establecimos, yo creo que un plan que yo reconozco, ¿no?, porque además ese plan era sobre todo de protección, porque teníamos que proteger la costa. Evidentemente pues hubo muchos damnificados, ¿no?, y a todo el mundo pues le da pena, ¿no?, pues al final esto, pero claro, conseguimos proteger la costa, que si no hubiera sido imposible, ¿no? Este plan es un plan diferente, es un plan en el que lo que hay que hacer es ordenar en general Cantabria. No estamos hablando tanto de proteger un determinado ámbito como ordenar, pero lo que sí tiene que haber es, igual que en el POL, unos criterios claros, una zonificación, una normativa, una zonificación en planos que digan de verdad lo que se puede y lo que no se puede hacer, que la gente tenga claro, ¿no?, en su terreno, en su finca, cuáles son los usos que en su día podrá llegar a albergar y cuáles son los que serán imposibles por sus valores ambientales, paisajísticos o de otro tipo. O si tiene algún tipo de valor, qué condicionantes va a tener para poder desarrollar ese tipo de suelos, porque de alguna forma tenga que hacer un estudio de integración, porque tenga que hacer algún tipo de operación que permita, ¿no?, que eso pueda llegar a desarrollarse. En esa línea es en la que se está trabajando, y desde luego sí que creemos que si todo va normal, este mismo año contaremos ya también con una propuesta que podamos empezar, ¿no?, a tramitar a los diferentes colectivos, y que además debería dar respuesta a temas fundamentales para Cantabria, como puedan ser la energía eólica, como puedan ser los polígonos industriales, como pueda ser el desarrollo productivo de Cantabria. Es decir, aquí ya no es tanto un plan que tenga que proteger un determinado ámbito, como un plan que lo que tiene que hacer es intentar establecer las directrices, ¿no?, de futuro de nuestra Cantabria. Evidentemente ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, yo diría más, que es que se apruebe en esta primera mitad de legislatura aproximadamente, ¿vale? Ese es nuestro objetivo, y en esa línea pues es la que estamos trabajando.